existencia de una laguna ubicada cerca de Pozo Pealto en el distrito de Pátapo de por sí llamaba la atención. Pero lo más sorprendente es que se hallaba ubicada entre cerros en una zona árida, donde últimamente la sequía también golpeó duro. Hacia allá fuimos, provistos de mucha agua y algo de comer, entusiasmo y curiosidad para conocer un lugar que nunca antes fue mostrado al público. Tras 20 minutos en auto, luego nos tocó caminar. Más de 2 horas cruzando un bosque, subiendo y bajando cerros, chocando contra las espinas, pero con ganas de conocer la laguna perdida del Inca. El cansancio desanimaba, pero había que mostrarle al público, siempre deseoso de lugares para la aventura, qué es lo que ofrecía esta laguna, que, según Francisco Díaz, su descubridor, era un sitio sorprendente.